Y voy a ser tan breve que me voy a referir solo a cuatro puntos que el directorio del Ministerio Pastoral de los Obispos señala en el número 563 como finalidad del sínodo. Yo quiero pedir a ustedes que tomen nota, porque si el sínodo no consigue estas finalidades, de alguna manera no habríamos respetado lo que es la esencia de un sínodo diocesano. Según el directorio del Ministerio Pastoral de los Obispos, vuelvo a repetir en el número 163, el sínodo tiene cuatro finalidades. Primera, aplicar a la situación local diocesana la doctrina y disciplina de la Iglesia Universal. Primera finalidad. Segunda finalidad, segunda en importancia también, dictar normas comunes de acción pastoral. Voy despacio para que puedan tomar lugar. Primera, aplicar a la situación diocesana local la doctrina y disciplina de la Iglesia Universal. La segunda, dictar normas comunes de acción pastoral. Tercera, corregir, si fuera el caso, errores o vicios existentes en la diócesis. Corregir, si fuera el caso, errores o vicios existentes en la diócesis. Y la cuarta y última. Cultivar la común responsabilidad, lo que hoy llamamos corresponsabilidad, cultivar la común responsabilidad en la edificación del pueblo de Dios, de la Iglesia necesaria. Pues dicho esto, y dado, vuelvo a repetir, que solo llevamos hora y cuarto, hora y veinte de retraso, pues doy la palabra a Luis para que nos explique qué es lo que vamos a hacer ahora en estos minutos. Fernando, por favor, nos traen a la mesa también. Bien, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, vamos a tratar una serie de cuestiones de organización. Para ello, cedemos la palabra al secretario, don Luis Laborda, que nos va a ir comentando una serie de puntos a tener en cuenta ahora. En primer lugar, en su carpeta tienen distintos papeles, algunos ya los habrán entendido y comprendido, poco a poco los irán entendiendo, los iremos utilizando. Fundamentalmente ahora vamos a intentar decir algunos que ya debemos rellenar, si es posible. Por ahí hay unos jóvenes que nos hacen este servicio de facilitar la organización. En primer lugar, siguiendo. Y después todos los pueden entregar a la vez, no hace falta que vayan entregando uno a uno. Después tienen una hoja con el servicio de guaguas. Aparece ahí muy fácil para que podamos poner una X a aquellos que vayan a usar. Los que no vayan a usar la guagua no tienen que entregarla. Fernando, que está ahora por aquí acercándose aquí adelante, ¿lo ven? Todos es el que se encarga de ese servicio de guagua. Cualquier sugerencia, idea o lo que sea, tienen que decirlo a él. Él se encuentra con una dificultad y es organizar el recorrido. ¿Por dónde van las guaguas? Por eso es necesario que rellenemos los que vayan a usar las guaguas este papel y lo entreguemos a organización. Además, pedimos a los sacerdotes que tienen parroquia, que después a la salida se acerquen a secretaría y allí les entregarán una hojita en la que, por favor, si pueden sobre la marcha, colocan los horarios de misa que tienen. La prensa nos los ha pedido para así poder indicar las rectificaciones que haga falta y las personas puedan saber de una manera pública en los lugares en que han cambiado las celebraciones de las Eucaristías. Por favor, a la salida, que pasen
por secretaría los sacerdotes que tienen parroquia para que así se pueda hacer este pequeño servicio. La siguiente cuestión que voy a indicar es la organización en este salón de plenos tal como estaba. Fíjense bien que estamos divididos en 18 sectores. Cada uno no tiene un asiento asignado, pero sí tiene una zona. Esto es por cuestión de organización. Ahí en cada sector hay una o dos personas que son secretarios del sector. Tienen un brazalete verde. A ellos hay que entregar los votos. Ellos son los que también controlan la asistencia, controlan el número de presentes o son intermediarios para cualquier cosa que ustedes necesiten. Les pediría por favor a los secretarios de sector, si son tan amables, que se pongan de pie y así los de su sector les vean, les localicen. A ellos hay que entregarles todos los votos y todos los papeles. David, el secretario del sector eres tú. Te estuvimos llamando y no... Luego, por favor, a la salida, ves el brazalete. Puede ocurrir que en algún sector falle porque ha sido la persona que ha tenido que fallar o lo que sea. Vamos a ver, en último lugar, por eso quiero repetir con mucha claridad que no se deben entregar nunca ningún voto a nadie de la organización, sino solamente a los secretarios de sector. Ellos hacen un recuento del sector y mandan el resultado de ese sector. Después ya, en la mesa se hace el recuento general. Por último, en cuestiones de organización, indicar que hay ahí una modificación de dos artículos del reglamento. Son unas cuestiones de procedimiento que son importantes conocer. Por un lado, visto en el artículo 52 que había mucha dificultad para presentarse de 10 miembros una nueva propuesta, un párrafo nuevo, se ha quedado en que sean 5 los miembros del sínodo que tengan que apoyar la presentación de una nueva enmienda, o perdón, de una nueva enmienda, de un nuevo texto, para cualquier parte, alguna cosa que quieran añadir. Y, de la misma manera, los de Fuerteventura y Lanzarote serán suficientes con los miembros de esa comisión en las islas, porque si no, era para ellos muy difícil. En el artículo 56F, la única cosa que cambia es en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima línea, a continuación, aparece una consideración a Fuerteventura y Lanzarote. Ellos, solamente por ellos, pueden presentar una enmienda que tenga que estudiar la comisión con detenimiento. De la misma manera, como ocurría que una comisión tenía 100 miembros y otra nada más tenía 58, en lugar de dejar el número 20 como obligatorio para que una enmienda se apoye y se trabaje y se estudie, se ha quedado en el 20%, para que así sea equilibrado según las comisiones. Esto sobre todo lo entenderán más directamente en las dinámicas de la propia comisión, pero quería indicarlo. Y visto esto, pues de organización, creo que tienen ustedes todo por ahí más o menos indicado. Las personas de organización les ayudarán a ustedes. El tema de servicios era un poco difícil indicarlo así de una manera muy precisa. Tienen ustedes el plano, ahí pueden ir viendo dónde hay servicios y de todas maneras la gente de organización les acompañará a ustedes o les indicará con toda claridad. El paso siguiente ahora va a ser la presentación del documento de trabajo que ha surgido a raíz de estos 4 años de trabajo. La presentación de dicho documento corre a cargo de don José Luis Guerra, promotor del sínodo. ¿Ah?
más que presentación de lo que se trata, es plantear en estos momentos, o que esta asamblea se plantee en estos momentos, si realmente asume este documento trabajado por la base a lo largo de varios años, o no lo asume como documento de trabajo, documento de partida. Como ustedes saben, esta asamblea es soberana y tiene derecho de aceptar o de rechazar ese documento. Vuelvo a insistir de que se trata ahora justamente de asumir o rechazar ese documento, un documento trabajado a lo largo del tiempo por todos los equipos que han formado, que se han inscrito en esta preparación del ciclo. Ustedes tienen en su carpeta un papelito y por tanto ahora mismo de lo que se trata de eso. Es simplemente, vuelvo a repetir, es una votación, por supuesto, importante de decidir si realmente estamos de acuerdo como documento de partida con este documento, lo aceptamos o lo rechazamos. Vamos a proceder, pues, a la votación de dicho documento. En sus carpetas tiene una papeleta que dice: ¿aprueba usted como documento de trabajo para el sínodo diocesano el texto surgido de la fase de preparación? ¿Sí o no? Por supuesto que en caso negativo, pues habría que rehacer todo, habría que hacer otro documento, otro supuesto documento de trabajo. Independientemente de los comentarios que puedan considerarse tendenciosos, vamos a proceder a la votación porque tiene que quedar bien claro que la Asamblea es absolutamente decisoria en ese aspecto. Nosotros podemos aceptar o rechazar. Comprueben, por favor, que todos tienen su papeleta y en caso de que a alguien le falte, los de organización se las pueden dar de inmediato. Si alguien no tiene, que levante la mano para que los de organización se las den. Organización, por el lado de allá. Bien, entonces, marquen con una X donde consideren conveniente si en el sí o en el no, y lo van entregando a los secretarios del sector, es decir, a aquellas personas que tienen la faja verde en su lado.
a organización para poder recoger esa acta que nos falta. Son 18 sectores en total, solo hay 17 actas. Falta una. ¿8? ¿9? ¿10? ¿11? ¿12? ¿13? ¿14? ¿15? ¿16? ¿17? ¿18? Bien, ha habido un pequeño problema, atención los secretarios del sector, y es que no han puesto en el acta, no han puesto el número del sector. Teniendo en cuenta que estos resultados son provisionales hasta tanto aparezca esa acta que todavía nos falta y que probablemente estará extrapapelada con otros documentos de secretaría, los resultados en el momento presente son los siguientes. Miembros, 507. Presentes, 453. Votos emitidos, 450. Votos sí, 440. Lo cual quiere decir un 86,7%. Votos sí justa modum, ninguno. Votos no, 4. Y votos en blanco, 9. Con lo cual, el documento surgido de la fase preparatoria queda aprobado por mayoría por esta asamblea. Dado la hora que es y que todas estas cosas pues siempre tienen algunos acoples que son dificultosos y nos vamos retrasando, el punto siguiente que tenemos en el orden del día, tal como está en el horario, se irá modificando porque, dado esto la hora que es y los estómagos de algunos que ya están diciendo a ver qué pasa, pues vamos a ir ya a almorzar, además sobre todo para procurar empezar a las 3:30 puntuales. Aquí se pueden dejar todas las cosas que sean. Y muchas gracias a todos, hasta las 3:30 punto. Sí que hay que tener muy en cuenta que aunque nos retrasamos en las votaciones, la hora de terminar a la noche y mañana la hora de comenzar son absolutamente puntuales. ¿Entendido? A las 8 en punto terminamos hoy. Un aviso, ¿alguien que ha tenido problemas con carpetas o cosas? Es que a uno de los secretarios le faltaba el acta oficial y entonces nos lo pasó en un folio que no tuvimos en cuenta porque pensábamos que era un borrador. Esa es la razón de que no encontrásemos al principio el acta que nos faltaba. Entonces, los resultados definitivos son los siguientes. Miembros presentes en la asamblea, 478. Total de votos emitidos, 475. Total de votos afirmativos, 462. Total de votos no, negativos, 5. Y votos en blanco, 11. Con lo cual, pues, el resultado final y el porcentaje no varían en absoluto sensiblemente. Ahora toma la palabra don Luis Laborda para otras cuestiones de orden técnico. En cuanto al resultado, antes el dio estadístico que era el 80% y algo, resulta ser el 90% y tantos, 99% afirmativo. Quisiera pedirles disculpas desde la organización por una cuestión, y es que la comida estaba prevista que se iba a repartir más rápido, pero no fue así. Mañana eso estará absolutamente subsanado. Mañana habrá cuatro. Para alguno que me dijo, pues mañana me traigo bocadillo para esperar. Pues entonces, mañana está previsto el que se haga en cuatro distintos servicios, con lo cual rápidamente terminaremos. Disculpen, por favor, esa pequeña cuestión. Bien, según una aclaración del señor presidente, puesto que el porcentaje se hace sobre el total de miembros, el resultado definitivo es del 99,3% afirmativo.
y la palabra del presidente va a misa. Bien, vamos a pasar ahora a presentar un documento que tiene muchísima relación con la fecha en la que nos encontramos hoy. Es una fecha bastante señalada, la que hoy celebramos, la del Día del Trabajador, y el Sínodo, la Asamblea Sinodal, que quiere tener los ojos abiertos ante la realidad que nos rodea, que no quiere ser un acontecimiento ajeno, externo a la vida y al acontecer de toda nuestra diócesis y fundamentalmente de nuestro pueblo, quiere hacerse presente también mediante una manifestación pública con un documento en el que se muestra nuestro parecer con respecto al Día del Trabajador. La cuestión va a ser la siguiente: se va a presentar un documento que ustedes tienen en sus carpetas y posteriormente pasaremos a votar su aceptación o no, para que sea un documento emitido no por dos o tres personas, sino emitido por toda la Asamblea Sinodal. Vamos a ver entonces ahora cómo ha llegado este documento hasta aquí al pleno, que no ha sido un decir a ver qué nos parece este papelito, sino que ha tenido una fase previa de estudio y selección. En el artículo 70 se cabe la posibilidad de que 40 sinodales presenten que se discuta algún documento distinto a los que se refieren a propuestas o resoluciones, como es el caso de este documento. Así fue presentado, y entonces dice ese mismo artículo 70 que el Consejo de Presidencia así se reunió en una reunión urgente e informal para tratar este punto en concreto. Si el Consejo de Presidencia lo admite, para la discusión del Pleno pasa al Pleno. Así lo decidió por mayoría, por unanimidad, el Consejo de Presidencia reunido el pasado miércoles. Y entonces ahora, para que sea documento del sínodo, algo aprobado por el sínodo, necesita obtener la afirmación de las dos terceras partes de los votos emitidos, para que todo el mundo sepa cuál es el camino. El texto lo tienen ustedes ahí. Caso de que a alguna persona le falte ese documento, que lo avise a los chicos de organización, que ellos les podrán dar algo. Entonces, ahora, el documento va a ser presentado por Paco Falcón, que es el presidente de la OAC. Comenzamos este sínodo diocesano en una fiesta significativa para un amplio sector de la sociedad, en el cual nuestra Iglesia quiere tener una presencia evangelizadora significativa. El 1 de mayo es Día del Mundo del Trabajo. Lo hacemos desde el espíritu de solidaridad con el que el Vaticano II nos anima. El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia del hombre y la mujer de nuestros días, sobre todo de los más empobrecidos y afligidos, son también el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los discípulos de Cristo. Y nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. El 1 de mayo ha significado para todos los trabajadores y trabajadoras la consecución a lo largo de muchos años de mejoras que han querido propiciar una mayor dignidad del hombre y la mujer y un mayor protagonismo de estos en el desarrollo de la historia. No podemos mostrarnos insensibles con lo que manifiesta la realidad. El mundo del trabajo sigue siendo un mundo cargado de incertidumbre, de injusticia, de explotación. Deben mejorar las condiciones de trabajo y la situación de todos los que ni siquiera lo tienen.
Desde esta Asamblea Sinodal de la Diócesis de Canarias queremos manifestar nuestra solidaridad a todas las justas reivindicaciones del mundo laboral. Manifestamos nuestra preocupación ante el plan de convergencia con Europa e invitamos a la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras, sobre todo teniendo en cuenta a los más desfavorecidos. Este signo quiere ser buena noticia para nuestro pueblo y de una forma especial para los más empobrecidos, aquellos que sufren de un modo especialmente grave e intenso las consecuencias de los ajustes económicos. Las palabras del Papa Juan Pablo II en la encíclica Solicitud Rey Sociales tienen en la situación actual especial vigencia y urgencia y las queremos repetir con él. Convencidos de la gravedad del momento presente y de la respectiva responsabilidad individual, pongan por obra medidas inspiradas en la solidaridad y en el amor preferencial por los pobres. Así lo requiere el momento, así lo exige sobre todo la dignidad de la persona humana, imagen indestructible de Dios Creador, que es idéntica en cada uno de nosotros. Gracias, Paco. El procedimiento ahora es diocesano en relación con el Día del Trabajo. Una vez más, en esta papeleta tenemos sí o no. No hay justamodum tampoco en esta votación. En consecuencia, igual que antes, colocan ustedes una X en el lugar que consideren propicio y una vez completada la votación, la pasan a los respectivos secretarios del sector. Recuerden, por favor, los secretarios, al rellenar el acta, no olviden colocar el número del sector y los otros datos que se les piden. Me tienen que disculpar. El total de votos emitidos son 483. Total de votos afirmativos, 441. Votos negativos, 27. Votos en blanco, 15. Repito. Votos emitidos, 483. Afirmativos, 441. Negativos, 27. En blanco, 15. Queda aprobado, puesto que dos tercios, si las matemáticas nos fallan, eran 322. Ha sacado 441, luego queda aprobado. Bien, tiene ahora la palabra Hipólito Cabrera en nombre del Arciprestazgo de Fuerteventura para comenzar con la ponencia sobre el análisis de la realidad social. Antes que nada, decir que esta reflexión que voy a compartir con ustedes es un trabajo que se viene haciendo en la Iglesia de Fuerteventura desde hace ya 2 años. Intentamos también unir a esa reflexión que vamos haciendo todos los agentes y la gente que estamos trabajando en Fuerteventura, unir algunos datos más que hemos ido recogiendo de otra gente que está también trabajando en las distintas plataformas de nuestra realidad en Fuerteventura. Teniendo presente que un análisis profundo y exhaustivo requiere disponibilidad de tiempo, no solo en su elaboración, sino también en la exposición, solo me permiten 15 minutos, me dijeron que 14 era mejor, vamos a intentar enmarcar nuestra realidad en el contexto canario y mundial,
sin entrar en la profundidad que Fuerteventura se merece, haciendo resaltar simplemente aquellos aspectos más significativos de nuestra realidad actual que van a tener mayor incidencia y ya la están teniendo en nuestro quehacer pastoral. De las islas que componen el archipiélago canario, Fuerteventura es la más cercana al continente africano y por lo tanto la más influenciada por sus condicionantes climáticos que hacen que nuestra isla haya sido considerada como lugar inhóspito, desértico y cuanto más con muchísimas dificultades para el desarrollo poblacional. Todo ello, acentuado por la escasa atención de que ha sido objeto, hace que los escasos recursos naturales que posee deban ser aprovechados de manera racional a fin de lograr un nivel de vida económico un tanto aceptable. Siendo la isla más extensa de la provincia de Las Palmas y por lo tanto de la diócesis, con una superficie de 1.731 kilómetros cuadrados, también es la menos poblada de las cuatro islas, con una densidad de población que oscila entre los 30 y 35 habitantes por kilómetro cuadrado, repartido por toda la geografía insular en la que coexiste poblamiento concentrado en el hábitat disperso. Dedicados tradicionalmente al sector primario, agricultura, ganadería y pesca, hoy ha quedado este desfasado por el sector servicio, en especial por todas aquellas actividades que giran en torno al turismo. Esa es la razón por la que en los últimos 15 años se hayan ido consolidando algunas grandes áreas como polos de desarrollo en los que se detectan con mayor intensidad que en el resto las características socioeconómicas de la Fuerteventura actual como consecuencia del cambio producido en la isla. Migración masiva, interiores espaciales y profesionales desde los sectores tradicionales, agricultura, ganadería y pesca, hacia los servicios, particularmente los originados por el binomio turismo y construcción. Fuerte inmigración de mano de obra procedente de la región peninsular y extranjera, orientada hacia la construcción, explotación de la actividad turística y del comercio en general. Construcciones masivas de complejos turísticos que en pocos años han multiplicado cuatro veces el número de camas y por el contrario han deteriorado la calidad de las mismas. Graves atentados en los ecosistemas de las diferentes cuencas naturales afectando a la fauna, flora, dunas, playas y paisajes naturales y en consecuencia ello ha influido en el desaliento y preocupación de muchos de sus habitantes. Gran inflación de precios en los productos alimenticios y servicios en general que unidos al afán del consumismo existente hace que parte de la población dedique mucho tiempo a obtener beneficios para hacerle frente y como consecuencia el abandono de familia, hogar, casa y hijos. Graves deficiencias en infraestructura, equipamientos y servicios públicos agudizados en sanidad, educación, viviendas sociales, transportes y comunicaciones. No solo en el interior de la isla, sino también con el exterior, véase referencia a todos los conflictos últimos vividos con Winter, teniendo como consecuencia el doble aislamiento y la carencia y carestía de los factores primarios de mayor necesidad. Brotes de marginalidad social, drogadicción, robo, inseguridad ciudadana, accidentes de tráfico, comercio ilegal de bienes y servicios y un sinfín de actos antisociales no conocido en la isla hasta el momento. Todo ello está generando un nuevo modelo socioeconómico táctico que se nos presenta hoy como una nueva realidad que intentaremos configurar a grandes rasgos. Dentro del análisis poblacional, en 1986 Fuerteventura contaba con 31.683 habitantes como población de derecho y unos 37.000 de hecho dedicados según las estadísticas agricultura, ganadería y pesca al 11,5%, industria al 5,7%, construcción el 14,8%, comercio y hostelería el 33%, transporte y comunicaciones el 7,4%, otros servicios el 24,8% y actividades no especificadas el 2,9%. En la actualidad, el número de habitantes de Fuerteventura ha crecido, estando cerca de las 40.000 personas, la población de derecho y aun cuando en los últimos años parte de la población inmigrante ha salido de la isla, la población flotante es todavía bastante numerosa, ascendiendo a unas 15.000 personas. Teniendo en cuenta los datos aportados por nuestros agentes de pastoral en el análisis que estamos realizando, la pirámide poblacional de Fuerteventura refleja una población todavía joven, pero que comienza a presentar rasgos regresivos donde la natalidad comienza a descender. En este sentido, la distribución de la población, la isla tiene un
un sistema de asentamiento relativamente consolidado, la concentración de la población en las áreas urbanas de Puerto de Rosario y de Gran Tarajal y el influjo de población hacia Corralejo y Morrojable en el proceso de colonización turística de esa zona conforman un modelo de distribución de la población en el territorio con cierto grado de diversidad. Existe además otros 50 pequeños núcleos de población que en total, junto con los cuatro citados anteriormente, albergan una población de unas 35.000 habitantes aproximadamente, distribuyéndose el resto de 4 a 5.000 en los diseminados. No debemos dejar de considerar, pues, la existencia de áreas de marcado carácter urbano, por un lado, y de áreas de carácter rural, por otro, cuyas características han de mantenerse. De la misma manera, no existe uniformidad en el asentamiento de la población. Tampoco esta permanece estable, existiendo un buen número de migrantes temporales que entre los 18 y 25 años se trasladan fundamentalmente a las dos capitales canarias para realizar estudios universitarios. Por el contrario, la inmigración está formada por una población flotante que procede en su mayoría, en su gran mayor parte de Gran Canaria y de la península. Se concentra en las áreas de influjo turístico hotelero, aunque casi un 50% de esa población llega a establecerse en la isla de forma definitiva con el paso de los años, integrándose en la vida social y cultural de Fuerteventura. Los movimientos naturales de la población, hemos de considerar que si las migraciones son importantes para analizar el movimiento de población de un territorio, tanto o más lo son la natalidad y la mortalidad del lugar. En 1989 el índice de natalidad fue de un 13,2 por mil, descendiendo el 4,2 por mil con relación al año 85. Asimismo, la mortalidad en 1989 refleja un índice de 5,3 por mil. Por tanto, el crecimiento de la población de Fuerteventura en 1989 ha sido del 7, por mil con respecto al 85. Puede notarse, sin embargo, el dato que apuntábamos anteriormente con respecto al descenso de la natalidad, provocando la regresión de la población. Desde el punto de vista económico, el desarrollo económico de Fuerteventura, al igual que el resto de las islas, está condicionado por una serie de rasgos que van variando el rumbo trazado desde sus primeros momentos. En la actualidad, Fuerteventura presenta estas características generales de su economía. Es terciarizada tal como hemos puesto de relieve a lo largo de nuestra intervención. Dependiente del exterior, está conformada en un alto porcentaje por pequeños y medianas empresas que se ven sometidas a los vaivenes de la economía del exterior. El eje sectorial, comercio, turismo, construcción, servicio, supone la base sobre la que gira toda la economía majorera, teniendo estos sectores una dinamicidad superior al resto. Pero al estar controlada mayoritariamente desde el exterior, los beneficios generados se remiten fuera y solo quedan en la isla los salarios pagados, de los que una parte significativa de los mismos van a parar también al exterior por la mano de obra foránea existente. En el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, es menos dinámico. Atrasado tecnológicamente, solo se ha capitalizado el tomate como producto de exportación. Por ello, es el sector más rentable al generar ahorro interno a la población activa dedicada al mismo. Sin embargo, este tipo de cultivo está expuesto a los vaivenes, no solo climáticos, sino también exteriores, cuando, como ahora, sufre la competencia de Marruecos sin que el gobierno central e incluso el canario ponga remedio a las situaciones de injusta marginación que sufren nuestros agricultores majoreros. Por tanto, el análisis de la situación actual en materia de agrícola da un balance negativo, porque aunque el sector tomatero de exportación presenta avances tecnológicos en sus explotaciones como una red de comercialización basada en la competitividad y manteniendo la superficie de cultivo, ha tenido que disminuir el número de agricultores dedicados a tal actividad, porque los pequeños agricultores no pueden competir, como decíamos antes, con las trabas que desde el exterior se están poniendo para ellos. Por eso se dedican a este sector a tiempo parcial para el mercado interior, sin ningún tipo de estructura que le consolide. La ganadería continúa siendo un complemento de la agricultura, en su mayor parte siendo el número de ganaderos y de agricultores existentes no superior a los 2.000. Si la agricultura y la ganadería están poco desarrolladas en la isla, el sector pesquero está aún peor, porque aunque Fuerteventura tiene el litoral más rico de todas las islas, este se encuentra en grave peligro de extinción
por la explotación indiscriminada de sus recursos y por otro lado los equipamientos y las infraestructuras pesqueras, cofradías y refugios de pescadores, por ejemplo, aún no están lo suficientemente asumidos por los propios pescadores y mucho menos desarrollados por los organismos e instituciones correspondientes. Por tanto, la dedicación en este sector es mínima, reduciéndose a unos 600 pescadores que practican fundamentalmente una pesca de autoconsumo. El sector secundario es el menos desarrollado en la isla por la escasez de recursos naturales, concentrándose en pequeñas empresas de empaquetado de tomate y otras enfocadas al sector turístico de menor volumen. La dedicación de la población en este sector asciende, sin embargo, a 2.678 personas con contratos temporales en su gran mayoría. En el sector servicio, nuestra isla sufre actualmente los problemas generados por una implantación turística que se ha producido aceleradamente, provocando desequilibrios y desajustes en lo territorial y en lo social. Sin embargo, no podemos negar que el turismo es el sector que actualmente mueve la economía majorera, directa o indirectamente, es la industria que más puestos de trabajo genera. A pesar de ello, hemos de hacer hincapié en las consecuencias que está generando: pérdida de identidad, desajustes familiares, consumismo, especulación, pérdida de valores. En el mundo de lo sociocultural hemos visto que Fuerteventura en unos pocos años ha pasado de ser una isla casi deshabitada, con una economía y una forma de vida rurales, a convertirse en un falso paraíso al que acuden masas de inmigrantes que buscan allí amasar fortuna o simplemente conseguir una supervivencia en sus condiciones mínimas. Esta avalancha ha provocado que en poco tiempo la población haya aumentado de forma espectacular, lo que unido a las repentinas y artificial subidas del nivel de consumo ha disparado en un margen de tiempo escaso la problemática y la conflictividad social en una isla que siempre se había caracterizado por su tranquilidad y por su respeto. Todo ese fenómeno se ha producido, como apuntábamos antes, a consecuencia del desarrollo espectacular de la industria turística, lo que ha traído como consecuencia la polarización de la vida de Fuerteventura en torno a los núcleos de costa, formando una columna vertebral a la que han de acudir la inmensa mayoría de los habitantes, pueblo territorio, y en la que aumenta cada día más la conflictividad social. Si a este panorama nuevo se añade la distancia que median entre las concentraciones de población y el repentino cambio de vida experimentado por los habitantes en la isla, causa de esos cambios, tenemos como resultado una isla en la que conviven elementos tradicionales con formas de vida urbana completamente desconocidas hasta ahora, que hacen prever en pocos años una problemática social difícil de enfrentar. Situación que se haría mucho más grave si se produce el fenómeno de retroceso económico como ya está ocurriendo en parte de la isla. A pesar de todo lo expuesto, el avance y el progreso experimentado desde el establecimiento de la democracia es un hecho constatable. A veces, avance que también se ha ido influyendo en la cultura, aunque vemos pérdida de nuestra propia identidad. Sin embargo, hay que resaltar una enorme conciencia de la necesidad de supervivencia de nuestras costumbres, tradiciones, de nuestra cultura, de nuestros folclores, de nuestras fiestas. Esa preocupación y ese orgullo de ser majorero están haciendo de Fuerteventura un pueblo más culto y, por lo tanto, un pueblo más crítico. La necesidad de elevar el nivel cultural del pueblo majorero ha hecho que enseñantes y sindicatos, alumnos e instituciones se impliquen en reivindicar y buscar soluciones para una mejora de la enseñanza, ello que se está convirtiendo en una realidad, aunque a pasos muy cortos. Así, los puestos escolares existentes ahora en la isla duplican al de hace unos años, mejorándose en parte la calidad de la enseñanza. El nivel de cultura detectado se puede resumir en estos datos: analfabeto un 10%, grado 2 claro un 70%, acceden a BUS y a FP un 23%, padres comprometidos en todo el mundo de agua, consejos escolares un 20% y padres metidos en todo el mundillo de la enseñanza un 6%. Hemos de ser conscientes, sin embargo, de la problemática originada en torno a los maestros y profesores que tienen que impartir su profesión en la isla. La falta de estabilidad profesional en Fuerteventura repercute de forma negativa en la enseñanza. Hay que tener como dato importante que solo un 20% de los maestros son definitivos en la isla. Aún así, existe una inquietud constante por consolidar nuestra cultura, siendo una realidad los colectivos socioculturales, las bibliotecas, las salas de música y la Universidad Popular.
Ante esto, planteamos pues una esperanza de futuro. Analizando más en profundidad la situación actual de nuestra isla, hemos de puntualizar algunos aspectos a los que creemos que está destinada Fuerteventura de continuar el ritmo de movimiento poblacional existente. La población comienza a presentar rasgos regresivos, la natalidad tiende a descender. Con el tiempo se producirá una situación en la que la población activa tendrá que sostener una población pasiva, niños y ancianos, muy superior en el número. Ello producirá un nivel de vida muy bajo. Supondrá también la posibilidad de que los puestos de trabajo, al no contarse con población autóctona suficiente, deberá ser cubierta por población de inmigrantes. La población con edades comprendidas entre los 21 y 40 años, más de 16.000 en la actualidad, representa un 42%, un porcentaje excesivamente alto. Se trata de edades propias de población activa. Es probable que haya un contingente de población inmigrada. Mientras haya trabajo, se mantendrá un tono general de bienestar y de ingresos suficientes. Si se tiene en cuenta la estructura de las ocupaciones, será preciso estudiar la permanencia en el futuro de los puestos de trabajo, construcción y comercio con la crisis que se está viviendo. Y por eso nos planteábamos como un interrogante, ¿se mantendrá el hecho de que un 65% de las familias que perciben actualmente más de 2 millones de pesetas de ingresos se siga manteniendo? ¿Se mantendrá que un 35% o un 30% de las familias que en la actualidad perciben más de 3 millones lo sigan manteniendo? ¿La modificación del futuro laboral, final del boom de la construcción, puede a su vez modificar la estructura de la población, haciendo la pirámide de población regresiva y provocando la emigración que se centrará en edades entre 21 y 40 años, produciendo una disminución de ingresos, descenso mayor de la natalidad al emigrar matrimonios jóvenes, descenso de la socialidad, pérdida de la identidad y de los valores propios de la tierra mojorera, como son el folclore, la cultura y la fiesta? Por eso abogamos por una Fuerteventura en la que el valor principal sea la capacidad de crítica, de iniciativa y de creatividad, siendo protagonista de su historia, rescatando y potenciando todos aquellos valores culturales, folclóricos y festivos que hoy por hoy le siguen caracterizando. De Lanzarote, podemos decir que el porcentaje, para los amantes de las matemáticas, el porcentaje de síes en la última votación fue del 91,3% de votos afirmativos. Hola. Tiene la palabra Gregorio, en nombre de la subprestado de Lanzarote. Bienvenido, Gregorio. Bueno, este informe de la realidad social y económica de Lanzarote que vamos una pequeña comisión del grupo sinodal de Lanzarote. El grande rasgo, pues, voy a leer. En la demografía, dentro del archipiélago canario, Lanzarote ocupa el cuarto lugar tanto en extensión como en número de habitantes. La isla está dividida en 7 municipios. La población de estos municipios ha experimentado una evolución muy irregular. El motivo de esta descompensación de población estriba en el proceso del exagerado del sector servicio y del subsector de la construcción, en un claro detrimento del sector primario. En la actualidad, se estima que en la isla residen unos 75.000 habitantes, de los cuales unos 20.000 son inmigrantes. Al comparar la pirámide de población de 1986 con la de 1981 y años posteriores, se observa que se ha producido un descenso de la natalidad. Si bien hay un claro predominio en la isla de población joven, casi el 60% de los habitantes tienen menos de 30 años. Dentro de la isla, Arrecife aglutina el mayor número de habitantes y Yaiza, el municipio de mayor extensión, pero es el de menor número de pobladores.
Bien se podría decir que la demografía isleña viene marcada por la presencia del turismo que ha supuesto una transformación radical en todos los aspectos de la isla conejera. Un poco más de un tercio de la población de Lanzarote es activa, frente a casi dos tercios inactivos. La explicación se encuentra en el peso de la población infantil y juvenil y por la escasa representatividad de la mujer dentro de la población laboral. La ocupación de los habitantes de la isla ha pasado en pocos años de una actividad netamente agraria y pesquera a una economía centrada en torno al sector turístico. Los inmigrantes externos, no extranjeros, se han establecido laboralmente mucho mejor que los pobladores autóctonos, debido en la mayoría de los casos a una mejor preparación y experiencia de los distintos ramos. El crecimiento de la demanda turística ha experimentado en Lanzarote unas cuotas altísimas de crecimiento en los últimos 10 años. Estas cuotas superan como mucho la demanda de la provincia. Por nacionalidad, son los alemanes, los ingleses y los escandinavos, por este orden, el mayor número de visitantes extranjeros. En la actualidad se habla de unas 55.000 camas turísticas en la isla. Nuestra isla vive en la actualidad una clara recesión, tanto poblacional como económica, ya que se ha ido detectando en los tres últimos años. Las causas principales de esta crisis se puede resumir en desequilibrio económico y social a nivel internacional, exceso de oferta turística, deterioro del medio ambiente, deficiencias importantes de la infraestructura, servicio, calidad, carestía de vida, etc. Situación inflacionista, mala política económica, nuevos mercados en otros países de igual clima y de más competitividad de precios y servicios. Todos estos datos nos vienen a hacer caer en la cuenta una vez más que Lanzarote ha sido marcada de una manera imborrable por los foráneos. De esta forma descubrimos que el turismo y las personas que vienen a la isla en busca del mejor puesto de trabajo supone para los habitantes de la isla una situación de ambivalencia. Por un lado, vemos que la isla necesita de ellos, pero por otro, sabemos que ese encuentro con los nuevos pobladores, aunque estos sean accidentales, suponen una transformación seria y profunda de todos los niveles en el tejido social isleño. Hemos visto cómo en pocos años se ha cambiado la estructura social, los valores e incluso los estilos de vida. En la economía, en el plan económico, la realidad insular ha tenido sus momentos de despegue y también de crisis. Dentro de estas realidades cabe destacar un acelerado proceso del turismo y de la construcción que entra en colisión con la capacidad de los recursos propios de la isla. Casi todo hay que importarlo, incluido, claro está, la mano de obra. Se desvían recursos financieros de otros sectores productivos hacia el sector punta de la economía. Se descapitalizan los sectores tradicionales de producción como pueden ser la pesca y la agricultura. Todo ello ha llevado a una economía orientada hacia el sector terciario, estableciendo unos márgenes muy reducidos para protagonizar otras iniciativas económicas de interés. El turismo en Lanzarote aparece entre 1960 y el 74. Entre esos años se experimenta un desarrollo económico con actuaciones pioneras y de singulares en Puerto del Carmen del municipio de Tías. En este despegue se enmarca dentro de un modelo no masificado y dirigido a un turismo de calidad. Entre los años 75 y 77 se produce la primera gran crisis turística motivada por factores diversos como son crisis petrolífera de 1973 y de la economía europea, retraimiento de la demanda y bajada de los precios de alojamiento, quiebra de algunos operadores turísticos, etc. A pesar de esta situación económicamente difícil del sector turístico, la isla sabe superar ese bache con el auge del sector de las conserveras de pescado,
En este periodo comienza a realizar volúmenes importantes de exportaciones. Estas exportaciones serán intensas a raíz de la segunda crisis del petróleo, que actúa positivamente sobre el sector pesquero conservero. Poco a poco se va superando esta crisis económica y se experimenta un resurgir de construcción de alojamientos turísticos. Desde 1980 y hasta el 82 se hace sentir los efectos de la segunda crisis del petróleo sobre los países de origen del turismo de Lanzarote. Esta segunda crisis hace descubrir que el incremento del turismo en años anteriores no ha supuesto para los habitantes una mayor promoción, ni cultura, ni laboral. Para suplir esta deficiencia, se importa mano de obra de la península, sobre todo para cubrir los puestos más cualificados. Mientras se produce esta inmigración, el paro aumenta en los servicios, la industria y la construcción. Únicamente los sectores primarios, donde se incluye la pesca, se mantiene en pleno empleo. La agricultura tambalea por la subida de los precios energéticos frente a la bajada de sus productos. A partir de 1983 hay un nuevo despegue de la economía, esta vez siendo el turismo en su exclusivo protagonista. Este despegue tiene unas características concretas. En primer lugar, se pasa de un turismo seleccionado de calidad a un turismo de masa. Aparece una dependencia de ciertos mercados y de ciertos operadores turísticos. Se pone en el mercado nuevas zonas turísticas y paisajes olvidados de la isla. Clara preponderancia del sector extrahotelero. Hay una clara renuncia a crear unas ofertas turísticas diferenciales en la isla. Todas estas realidades suponen a su vez un abandono progresivo de las actividades tradicionales como son la pesca y la agricultura. Esta última ha quedado de una manera residual en la llamada agricultura del fin de semana. La pesca, en cambio, ha sido gravísimamente dañada en su presencia en la isla. Todos los elementos anteriormente descritos han supuesto una crisis largamente anunciada y que hizo su aparición con cierta fuerza entre los años 89 y 90. Y que en la actualidad nos preocupa fuertemente. Esta crisis que estamos sufriendo viene a manifestar una vez más las contradicciones del modelo turístico desarrollado en Lanzarote. El fuerte crecimiento de la economía en años anteriores no ha dado lugar a un desarrollo de crecimiento de la misma, con factores de producción propios, incluyendo la economía tradicional. La principal característica de la economía lanzaroteña en estos momentos es la crisis, motivada, entre otros temas, por una fuerte especialización turística sin tener en cuenta los otros sectores tradicionales de producción y un sector que no ha sabido diversificarse en nuevas ofertas. Vienen turistas en buen número, eso es cierto, pero de muy baja calidad que no hacen grandes gastos en la isla. También actualmente los precios de alojamiento están muy por debajo de los precios de antaño. En la estructura laboral, en términos absolutos, el trabajo es por cuenta ajena y se concentra en un 65% en el sector servicio. El mercado de trabajo se centra en los municipios turísticos de Tías, Yaiza, Costa Teguise y Arrecife. La inseguridad en el empleo es una de las características del momento. También aparece mayoritariamente contratos de 6 meses por terminación de obra, despidos en la pequeña y mediana empresa, bajo nivel de trabajo en la hostelería, debido a los contratos a la baja con las agencias de viaje que se trabaja con la mitad de los puestos de trabajo. Las previsiones para el futuro hacen destacar los siguientes puntos. Un riesgo de paro acelerado. Reducción del mercado de trabajo, reducción de las oportunidades de empleo para los autóctonos, población autóctona menor del 25% de la población. Todo esto produce unos fuertes impactos en la realidad insular. Los niveles de ingresos se establecen en la actualidad de la siguiente forma. En hostelería, la media de ingreso es de 90.000 pesetas brutas. En la construcción, de 70.000 pesetas. Y en la industria, el salario mínimo. Estos ingresos contrastan grandemente
con los sueldos de hasta hace pocos meses. En la actualidad existe una auténtica descompensación entre lo que la gente vive y gasta, y lo que realmente hoy puede gastar. En líneas generales, cabe también decir que la buena situación económica de antaño produjo un ciudadano de tipo consumidor, espectador, pasivo, desmotivado y descomprometido en todos los planos. Dentro de la mano de obra autóctona se percibe una cualificación laboral y profesional muy baja. Se han desperdiciado unos años importantísimos para el desarrollo de estos aspectos. En tema de los inmigrantes, cabe decir que Canarias es la segunda región de todo el Estado en número de inmigrantes extranjeros, y de ellos el mayor número de los que residen en las islas se encuentran en Lanzarote. Como fácilmente se puede apreciar en este breve informe, hoy en la isla estamos lejos del pleno empleo. A nuestro entender, los rasgos peculiares de la población activa lanzaroteña puede devenir en fuente de los últimos años un mayor despegue cultural de la mujer. Se detecta también una baja tasa de personas con estudios universitarios. En el plano de la oferta educativa cabe reseñar que mayoritariamente es la institucional, sin apenas incidencia de la iniciativa privada, excepto en el nivel de guardería, así como la inexistencia del nivel universitario, con excepción de la UNED. De cara al futuro, cabe decir que existe la condición generalizada que la planificación de la consejería no responde a la demanda real. En 3 años se han abierto 3 centros de BUC. En la actualidad podemos hablar ya de plazas sobrantes, en tanto que en formación profesional se encuentra desbordada por la solicitud de ingreso y obligada a rechazar a los alumnos. La tasa de fracaso escolar es elevada y por parte de los alumnos se hace alusión a un cierto bajo nivel académico. La actitud de los niños y de los jóvenes ante el estudio es fiel reflejo de la sociedad que hemos ido creando. Los jóvenes en este aspecto aparecen mayoritariamente defendiendo la facilidad y la comodidad, falta de esfuerzo, valoración de la utilidad inmediata, felicidad en el tener y el divertirse, etc. En el plano cultural constatamos que Lanzarote tiene el riesgo real de perder su identidad cultural, ya que la mayoría de los jóvenes se integran en circuitos de consumo y diversión con gran facilidad, desembocada en la pérdida de raíces. La situación cultural de la isla, comparada con épocas anteriores, atraviesa un momento álgido. Los últimos años han supuesto una proliferación de centros socioculturales muy importante. Como contrapartida, aparece claramente que en su mayoría estos centros están infradotados e incluso infrautilizados y tienen un aspecto más social que cultural. La mayoría de estos centros pertenecen a los ayuntamientos. Las demandas más urgentes de la población lanzaroteña se concentra en la necesidad de bibliotecas, aspecto muy deficitario en la isla. Sin embargo, contrasta el bajo interés por la lectura que existe. En lo que respecta al patrimonio documental, señalar que se encuentra en un deplorable estado de abandono, lo que impide toda labor seria de investigación. El examen de la actividad cultural de la isla revela una gran mayoría de actividades de difusión y un porcentaje mínimo de la dedicada a la investigación, creación y publicaciones. Hay un cierto tipo de cultura que busca más el voto que la de buscar unas respuestas reales a las demandas del pueblo. Al lado de todo ello, cabe también destacar el gravísimo problema de la marginación y la droga. Casi de un 3 a un 5% de la población de la isla se encuentra con problemas de droga. Creemos que la cultura tiene aquí un papel importantísimo, fundamental de prevención. Entre las actividades más solicitadas figura la participación en las fiestas populares y en actividades de protección de la naturaleza. Entre los adultos destaca la petición de aulas de educación de adultos. La participación en las actividades realizadas en la isla es muy baja en su conjunto. Los jóvenes son el sector con menos participación.
También se acusa la presencia de una cultura elitista que no llega al pueblo ni el pueblo es solidario a ella, pero que se supone unos grandes desembolsos económicos. Todo lo que hemos visto hasta ahora intenta reflejar parcialmente la realidad cotidiana que vivimos en Lanzarote, donde intentamos con gozo y esperanza seguir viviendo el Evangelio desde la actitud de Jesús. Muchas gracias. Gracias.